esta primera alabanza vamos a darle gracias a nuestro buen Padre Dios por toda la gente, por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que pasen muy buenas noches. Así como hablamos de bienes materiales, lo hablamos de nuestra vida. Es que yo no puedo ir a misa porque no tengo tiempo, es que me voy a ir a tal parte, es que este compromiso, es que voy a ir al fútbol, es que voy con mi compadre, es que voy a ver acá, y pretextos que ponemos, y a papá Dios lo último. Qué mal estamos, mis amigos, qué mal estamos. Y somos homicidas porque no sabemos amar, y no sabemos amar porque no sabemos alimentarnos del Señor Dios. Mis amigos, este es el camino, ¿está? Este es el único camino que hay en la vida. Y no lo queremos entender tan claro. ¿Dónde está lo complicado? ¿Está? No hay pierde, como decimos. Ojalá que esta gran fiesta que estamos viviendo nos ayude a reflexionar y a pensar de esa manera. Háganlo, mis amigos, háganlo. Yo se los he dicho con todo respeto. Si ustedes lo hacen y no les resulta, díganmelo públicamente aquí en misa. A ver, padre Roberto, sí, ¿qué pasó? Usted nos dijo que si comulgábamos íbamos a ser felices. Es un hablador, no es cierto. Y escúpame la cara. Y voy con papá Dios y le digo, ¿qué pasó, Señor? Me haces quedar mal, porque lo que yo estoy predicando es palabra tuya. Y papá Dios no queda mal, no es mentiroso, es cierto. Es cierto, y están testimonios, repito, el testimonio de esta mujer de Sarepta, está el testimonio del rey David. Por eso me atreví a platicarles algo de mi vida. A mí me está pasando lo mismo. Y a esto venimos, mis amigos. Aprender del Maestro Divino de Jesucristo cómo se vive en este mundo, cómo se camina día a día en este Valle de Lágrimas. Por eso en cada momento en que caminamos de estación a estación, sociedad comprometida con el egoísmo, con el odio, con el desprecio, y lloro derramando lágrimas que luego se evaporan, quedando en el olvido, que hasta pueden ser fruto de la falsedad. Por eso te pido que las cambies. Y les he dicho, vamos a hacer como vivían los monjes, de cuyo lema en el siglo XII empezaron a vivir. Ora et labora, reza y trabaja. Un lema que si lo vivimos nos salva, nos da salvación aquí y en la eternidad. Porque la persona que reza y la persona que trabaja, ¿qué le falta? Nada. Todo lo tiene. Y no solamente aquí, está acumulando tesoros, está acumulando frutos, obras que lo justifican ante papá Dios, que vivió en este mundo como hijo de él. Esta parroquia de San Martín Oyoac, la alegría, la fiesta de estar con nosotros.
dichosos quienes lo reciben en su vida, en su familia, en su pueblo. Padre Enrique, le damos las gracias por también estar con nosotros, por convivir, por ayudarnos a celebrar esta fiesta. Que el padrecito, nada más en la sacristía, y que es padrecito del atrio para adentro y del atrio para afuera cualquier hombre. Híjole, qué mentalidad tan chiquitita, si el sacerdote no es sacerdote por el hábito. El sacerdote es sacerdote por la consagración que Dios le hace. Tú eres mi sacerdote. Y les he dicho, el sacerdote, desde el momento en que se consagra, no se quita su consagración. Me voy a ir al infierno y ahí soy sacerdote. Ahí soy sacerdote. No se quita. ¿A qué viene esa misa? A oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué te enojas cuando la oyes? Mis amigos, vamos a prepararnos a vivir el gran júbilo del año 2000. Vamos a seguir insistiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que nos ayude a recapacitar y que nos abramos a los cambios que la Iglesia nos ofrece para que nosotros vivamos esa encarnación de Jesucristo en nuestra vida. Se ponen de pie, por favor. Estudio, años de estudiar para que la Iglesia sepa ser, como escuchamos, luz que ilumine el peregrinar del ser humano. Por eso el Concilio Vaticano fue como Juan el Bautista. Entonces viene el Concilio Vaticano y dice, no, espérense. Sí, la Santísima Virgen es madre del Señor Dios, pero no es Dios. San José es el padre adoptivo del Señor Dios, pero no es Dios. San Martín Obispo, un gran santo, pero no es el Señor Dios. Y así el dato de Cristo. La nueva evangelización tiene como punto de partida la certeza de que Cristo, de que en Cristo hay una inescrutable riqueza que no agota ninguna cultura ni ninguna época y a la cual podemos acudir siempre los hombres. Señor, por lo que nos ha concedido en estos días del Santo Jubileo, por lo menos, ya lo menos que nos ha concedido es la gracia, la alegría de estar con Él, y esto ya es mucho para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Con voces de duda, cuando de ti te levanto de voz, en la inmerecida amada y colosa, formo luz en candente arrebol. Formo luz en candente arrebol. Consagremos a Jesucristo, verdadero Dios que se hizo hombre. Y se acuerdan que lo anunciamos, y se acuerdan que todos los días hacíamos una oración en honor precisamente. Hemos también comentado una realidad triste. Aún por los que no creen en Jesucristo, por los que no creen en el Señor mío, Él quiere que todos se salven. Y entonces, cuando estemos conscientes de la voluntad de Jesucristo, entonces jamás alguien va a decir: he perdido a mi ser querido. Al contrario, dirá: me ha dado gusto sepultar a mi ser querido, porque en vida supo cumplir con su deber, y al sepultarlo significa que va a resucitar a la vida eterna. No lo he perdido. He dicho, invitando a todos, y de una manera muy especial invitando a quienes se avergüenzan de Jesucristo, que no lo hagan sin antes conocerlo. Primero traten a Jesucristo, conózcanlo, y después ya si quieren rechazarlo, rechácenlo. Le agradecemos a Papá Dios por nuestra familia y le pedimos por nuestra familia. Y también vamos a suplicarle a nuestro Señor por todas las personas que nos han hecho el favor de colaborar para la realización de esta fiesta en honor a nuestro Señor. ¿Quiénes son estas personas? Las que nos han apoyado con su trabajo, el hacer el aseo, el arreglar todo esto, las personas que nos han apoyado con su oración desde muchos meses atrás, el equipo de coordinación del Santo Jubileo, quienes afanosen responsablemente también meses atrás están en este trabajo, todo el consejo parroquial que nos apoya incondicionalmente, y muchos de ustedes que también generosamente con su aportación económica nos ayudan a sufragar algunos gastos. Vamos a pedir a nuestro Señor por todas estas personas para que nuestro Señor se los tome en cuenta. Y así, como dice
dice el mismo Jesucristo, en la medida que se siembra, en esa medida se cosecha. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, mucho cosecha. Y también vamos a pedirle a nuestro Señor por cada uno de ustedes, aunque a lo mejor, como decimos coloquialmente, no han metido las manos ni para barrer ni para escombrar. Después de cada santo jubileo, cuando salimos en procesión, le agradecemos a nuestro Señor, ahora no litúrgicamente. Litúrgicamente es la celebración de la misa, el rosario, la oración, la procesión. Le agradecemos pues a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura. Y nosotros los mexicanos, pues bendito sea Dios, somos alegres y qué bueno. Arroz alegre piste, arroz alegre piste. Porque con Jesucristo no viste. Arroz, canela y alpiste. Arroz, canela y alpiste. Demonio, porque con Jesucristo no viste. Señor, su obra es bendecirnos. Así que vamos a prepararnos para llevarnos este regalo inmenso de su bendición. Señor Dios, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna.